Amigos, ¿cómo andan? Vamos a arrancar por fin el caso número 3 de París, Ciudad del Romance. Corte y confección. Policía Estatal Fren, acabamos de recibir una llamada de la casa de moda Gior. Asesinaron a un aprendiz de costura en el atelier de Gior. Les encomendaré la investigación a ti y a oficial Mercier. Diríjanse allí y averigüen qué sucedió. Florent, visitar el atelier de Gior suele ser un honor reservado solo para los ricos y famosos. Pero ahora contemplaremos el atelier de Gior con nuestros propios ojos. Alex Hope. ¿Usted quién llamó para reportar el asesinato, Monsieur Pilsnerfeld? Nunca me va a salir ese apellido. Sí, vine a trabajar fuera de horario en la colección de Gior, que Gior presentará en la Semana de la Moda. Y fue entonces cuando encontré a Beatriz sin vida y manchando con sangre el vestido que debía cerrar el desfile. Cuando llamó mencionó que Beatriz era una aprendiz de costura aquí en Gior. ¿Acaso las costureras suelen probarse las prendas en las que trabajan? Pero qué pregunta, claro que no. Ese vestido es invaluable, sin mencionar que requirió meses de trabajo hacerlo. Y ahora, no tengo un look final para el desfile de esta semana. Todo porque a Beatriz se le ocurrió jugar a disfrazarse. Parece más preocupado por su colección que por la muerte de su empleada. Monsieur, ¿acaso Beatriz mencionó tener algún enemigo o sentirse en peligro? ¿Qué puedo saber yo de la vida de mis subordinados? Beatriz y yo nos cruzábamos a veces en la terraza de la azotea, pero en realidad nunca hablé con ella. Gracias, Monsieur. Con Policía Estatal Florent tendremos que inspeccionar la terraza.
Flor en el nombre en el vestido de muestra es N. Le Prince. Tiene que ser Naomi Le Prince, la modelo top. Debe haber estado viviendo en una cueva si no sabes quién es. Puede que Mademoiselle Le Prince sea la mujer más atractiva que jamás haya visto. No puedo creer que yo vaya, digo, que vayamos a hablar con ella. Mademoiselle Le Prince, soy el oficial Mercier y me acompaña Policía Estatal Florin. Es un placer conocerla. Con que oficiales de policía, ¿eh? Qué pena que no vistan sus uniformes. Siempre encontré eso atractivo. Eso se puede arreglar. Quiero decir, Policía Estatal Florin tiene razón. Estamos investigando el asesinato de un aprendiz de costura de la casa Shior. Se llamaba Beatriz Sánchez. ¿La conocía? ¿Beatriz está muerta? ¡Hola, Puff! La vi para tomar ajustes y medida del vestido con el que recorreré la pasarela en el desfile Shior. Era adorable, no se me ocurre quién pudo haber querido hacerle daño. Haré lo que esté a mi alcance para ayudar a la investigación. Por favor, anote mi número. Gracias, señorita Le Prince. Le prometo que la llamaremos. Él tiene una gana de llamarla. Se quedó con el teléfono a propósito. Qué pícaro, qué pícaro. Alors, esta es la terraza de la azotea de Shior. ¿Es en serio? Un ambiente muy íntimo, ¿no crees? Sabemos que la víctima pasaba el rato aquí, así que veamos qué pistas encontraste. Este miedo coincide con el vestido que tenía puesto la víctima. Imagino que esa debe ser su sangre. El asesino debe haber traído el velo aquí luego de cometer el crimen. ¿Puedes tomar una muestra de la sangre, Florin? Y rearmemos esa foto mientras estamos aquí. Bueno, sin duda es la víctima quien aparece en la foto. Parece que tomaron la foto en esta misma terraza, pero ¿quién es la mujer junto a ella? Comparemos la foto con nuestra base de datos para ver si encontramos una coincidencia. Debemos llevarle la sangre que había en el velo a Enzo de inmediato.
talento y la ética profesional para brillar. Podría haber llegado lejos si no le hubieran cortado las alas en su mejor momento. Una selfie sin camiseta debería bastar. Oh, Floren, no te vi entrar. ¿Te estás enviando mensajes con una chica, Enzo? Sí, con Lola Dumaurier, la fotógrafa que conocimos en la primera investigación de Floren. Sí, digamos que estuvimos intercambiando mensajes. Bref, hablemos sobre la sangre que me enviaron. Puedo confirmar que era de la víctima, lo que significa que fue el asesino quien dejó el velo en la terraza después de cometer el asesinato. Y la sangre tenía restos de aceite de cutículas de la marca del esmalte de uña Poi. Las uñas de la víctima eran una atrocidad, por lo que el esmalte debe venir del asesino. ¿Aceite para cutículas Poi, dices? Es lo que la manicura da a los clientes antes de las sesiones. Yo lo uso con frecuencia. Exacto. Están tras un asesino que se hace manicuras. Bien, el asesino tendrá las uñas impecables, pero por seguro tiene las manos sucias. Este cadáver bien vestido me puso a pensar, ¿qué piensas del matrimonio? No me hago la idea de tener una relación monógama con un hombre o una mujer. ¿Por qué limitarse? No lo sé. Tiene lo suyo poder volver a casa y que haya alguien esperándote tras un largo día. Como sea, ¿qué puede decirnos sobre el cadáver que encontramos? Bueno, en primer lugar no tengo idea cómo se les ocurrió que esta muchacha que cabría en un vestido talle cero lo rasgó con su voluminoso trasero. Las conjeturas de Floren eran acertadas. Apuñalaron a la víctima en el pecho con un objeto filoso. Encontré restos de café espumoso instantáneo en las muñecas de la víctima. Como no había rastros de la bebida en su estómago, puedo concluir que el asesino dejó esa sustancia al revisarse el pulso. Y eso significa que están tras un asesino que bebe café batido. Cualquiera que mezcla café y leche es un criminal para mí. Atrapemos al asesino que bebe café batido. De regreso en el recinto. Floren, repasemos la investigación hasta ahora. Encontramos muerta a la aprendiz de costura Beatriz Sánchez en el atelier de Shior. La apuñalaron en el pecho y así se arruinó el invaluable vestido que debía cerrar el inminente desfile de la casa Shior en la semana de la moda. El diseñador de Shior estaba más preocupado por el vestido que por la muerte de su empleada. Mientras que la costurera principal Candy Wu y la modelo top Le Prince solo tuvieron cosas buenas para decir sobre la víctima. Policía Estatal Floren, tengo una pista. ¿Qué es, Brigadier Bonnet? Encontré el domicilio de la víctima. Bueno chicos, terminamos el capítulo número 1. Los espero en el número 2 para disfrutar de esta historia que acaba de empezar. Bye.